Podría también hacer alusión a su brillante currículum académico y docente en Santiago de Compostela, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Roma, pero confieso que tampoco lo hemos invitado por su currículum académico. Incluso podría decir que es franciscano y obispo, que ya sería motivo suficiente, ¿no?, para invitarlo. Pero tampoco lo hemos invitado simplemente por ser franciscano o por ser obispo, y en este caso arzobispo. Entonces, ¿por qué lo hemos invitado? Cuando acierto el programa de estas jornadas, pensamos en el contenido de esta ponencia, el ejercicio de la caridad cauce privilegiado para evangelizar, os confieso que mi mente se fue inmediatamente a la iglesia de Tánger y a su obispo. Una iglesia y un obispo que tuve la suerte de conocer hace pocos años. Y allí pude conocer algunas de las instituciones sociales, educativas, que la Iglesia ofrece a la sociedad de Tánger. Allí pude participar en un encuentro de Cáritas, un encuentro con un hombre muy bonito, se llamaba Entre las dos orillas, porque era un encuentro en el que participaban Cáritas del sur de la península y del norte de África. Allí pude descubrir la generosidad de una iglesia que sirve sin esperar nada a cambio. Allí pude admirar a una iglesia con muchas dificultades para anunciar a Jesucristo y llamar a la conversión, pero que sigue fiel, daría la impresión de que sigue fiel a veces en medio del desierto, no sé si esto es correcto, ¿no? Pero daría la impresión de que eso, una iglesia fiel en medio del desierto, haciendo presente a Jesucristo y a la iglesia por la fidelidad de sus pocos cristianos y por la fuerza de su caridad. Bien, pues una iglesia así y un obispo que tiene que mantener el dinamismo evangelizador de la fe en un contexto de este estilo, esto sí que ofrece títulos más que suficientes para que nos pueda hablar esta mañana. Por eso me he ahorrado en la presentación datos de su biografía, de su currículum, de sus publicaciones. Y os invito a abrir el oído y el corazón a alguien que estoy convencido que si no creyera en la fuerza evangelizadora de la caridad, tengo la impresión de que no estaría donde está y no estaría con su comunidad amando y dando la vida cada día como la da. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y tiene la palabra. Gracias, Vicente. Quien me invitó a estas jornadas, dijo él, me pidió que presentase la experiencia de Tánger, entendida como experiencia de evangelizar mediante el testimonio de la caridad, cuando no es posible el anuncio explícito de Jesucristo y de su Evangelio. La petición se justificaba porque esa forma de evangelizar mediante el testimonio, la única legal en Marruecos, podía resultar iluminadora también en España, en una sociedad que es cada día más plural y en la que el creyente encuentra cada vez más dificultad para compartir su fe, digamos, para
anunciar lo que él ha conocido de Dios. En este sentido, entendí yo así la propuesta. La experiencia de Tánger podría ayudar a descubrir el valor evangelizador de lo que hacemos y del modo como lo hacemos. Estas vuelven a ser palabras suyas. En resumen, que si no he entendido mal, se me ha pedido una reflexión hecha desde la iglesia de Tánger sobre la fuerza evangelizadora del amor. Entonces yo dije, bueno, pues esto me lo resumo en una frase. Decir amar para decir evangelizar. Y hasta me pareció que quedaba guapo así, ¿verdad? Decir amar para decir evangelizar. Y es lo que voy a intentar exponer esta mañana. Espero no haceros perder el tiempo. Espero poner un poquito de fuego en los corazones, en el mío y en el vuestro. Desde la iglesia de Tánger. La reflexión está hecha desde Tánger, desde la experiencia de una iglesia que vive entre musulmanes. Y he de aclarar algo lo que eso significa aquí. Para cualquiera de ustedes, hablar de 2.500 cristianos católicos, más o menos, 2.500, es hablar de una parroquia pequeña, en la que tener un cura con dedicación plena parecería un lujo injustificable, dados los tiempos que corren. Sospecho que la archidiócesis de Tánger, un territorio de unos 20.000 kilómetros cuadrados, no llega a tener esos 2.500 fieles. El apóstol, además de decirnos aquello de fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, hasta ahí esto yo lo podría decir sin que me apedreaseis, lo siguiente ya no lo podría decir, sino que lo necio del mundo, ¿verdad?, lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido para humillar a los poderosos. Pues además de decir eso, podía haber añadido, y por encima, pocos, pocos y malos. Esa es la realidad, que somos pocos, somos pequeños y, paradojas de la gracia, que a Dios se le ocurrió escogernos para sus cosas. Son muchos los carismas y culturas que embellecen el cuerpo de esta pequeña comunidad eclesial. En ella están presentes 15 institutos religiosos, 3 institutos seculares, y son muchas las nacionalidades y colores de las gentes que integran la comunidad eclesial. Aquello, si no fuese un pentecostés, sería una torre de Babel. Subrayo el hecho de que entre los miembros de la comunidad eclesial no hay marroquíes. Esta es una iglesia en Marruecos, pero no tiene marroquíes. No los tiene sencillamente porque no los puede tener. La ley no se lo permite. ¿Por qué desde Tánger? Y aquí voy a hacer algunas acotaciones a la propuesta que en su momento me hizo Vicente. Habrán observado que al resumir lo que se me pidió preparar para estas jornadas, lo dejé en reflexión desde la iglesia de Tánger sobre la fuerza evangelizadora del amor. Pero luego en el título, decir amar para decir evangelizar, Tánger ha desaparecido totalmente, y yo creo que ha desaparecido
justamente, necesariamente, ¿por qué? El del amor no es un camino que durante un tiempo o en un determinado lugar una iglesia se ve obligada a recorrer, sino que es el camino que ha de recorrer la iglesia en todo tiempo y en todo lugar si quiere llevar a los pobres el evangelio que para ellos el Espíritu de Dios le ha confiado. Lo que quiere decir que el argumento de esta reflexión, decir amar para decir evangelizar, podría exponerlo desde la propia experiencia un creyente cualquiera que se haya sentado alguna vez a los pies de Jesús de Nazaret. De hecho, durante estas jornadas, todos los que han hablado aquí, todos, sean las ponencias, sean los que dieron testimonio, todos han desarrollado lo que yo estoy desarrollando, decir amar para decir evangelizar. Ninguno se ha salido de este argumento. La experiencia dice, sin embargo, y aquí vuelve a entrar también, que la práctica de la caridad no es considerada como forma primera y esencial de evangelización, sino como alternativa pobre, no voy a decir como alternativa despreciada, al ejercicio de la predicación. Hemos dado por cierto que las palabras tienen más fuerza que la vida. Digo que hemos dado por cierto en nuestro modo de razonar. A veces los voluntarios que van a Tánger, que luego se encuentran con el obispo, sobre todo si son seminaristas o curas, lo que preguntan siempre, ¿ustedes qué hacen aquí si aquí no puede haber conversiones? ¿Qué hacen ustedes aquí si no pueden bautizar? ¿Qué hacen ustedes aquí si no pueden predicar? Como si lo importante fuese predicar. Como si las palabras tuviesen más fuerza que la vida, los discursos fuesen más elocuentes que los abrazos. Preferimos exponer doctrinas a compartir mesa. Y aquí entra en escena Tánger. La razón es sencilla. Dice, lo que no aprendí por las buenas a los pies de Jesús, me lo enseñó por las regulares la misión en un país musulmán. El obispo de Tánger está hoy aquí porque se supone que la iglesia que él preside se ha visto llevada por la ley a evangelizar con el testimonio de la caridad, dado que en Marruecos la ley no permite evangelizar con el anuncio explícito de la palabra de Dios. Quien hoy os va a hablar del amor como camino de evangelización lo hace desde Tánger, pero lo hace resaltando cuanto sabe y cuanto puede, que ese camino lo ha señalado a la Iglesia, no una ley humana que coarta la libertad, sino el mandato del Señor que nos ha hecho libres. Este domingo sale el amar. Amados como yo os llamo. Y así entro ahora a reflexionar teológicamente, espero, sobre el amor y la verdad, un tema que ha salido aquí en las jornadas todos los días, la verdad y el amor, de que nos hemos de preocupar. Solo el amor dice bien de Dios. Juan de la Cruz, hablando de la condición en que nos hallamos quienes vivimos bajo la ley de gracia, escribió aquello que todos conocemos. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar. Eso que dice el místico, nosotros lo podemos entender, creo que no le traicionaríamos nada,
Si allí donde dice todo nos lo habló junto, entendemos todo nos lo dio junto. Y donde dice no tiene más que hablar, entendamos Dios no tiene más que dar. No ha querido Dios que su revelación al hombre quedase limitada al ámbito del conocimiento y que nuestra relación con Él se viese circunscrita al ámbito de las ideas o de las creencias que tenemos sobre Él. La meta a la que tiende la revelación es la autodonación de Dios. No es que sepamos decir cosas sobre Él, diremos cosas sobre Él, pero Dios, para Dios, revelarse significa darse, no palabrería. La revelación es el camino que el Verbo ha seguido desde el seno del Padre hasta la plenitud de su entrega a la humanidad en el misterio de la encarnación. Entrega, donación. Verbo revelado en la creación, pues nada se hizo sin él. Verbo ofrecido a los suyos en los hechos, en los acontecimientos del pueblo de Dios, en la palabra de las Sagradas Escrituras, en la voz de los profetas. Verbo hecho carne para llenar nuestra vida de gracia y de verdad. Si para Dios revelarse significa darse, para nosotros conocer la revelación significará acoger a Dios, acogerle. Decir cosas sobre Dios, supongo que las sabe decir muy bien el diablo, que no es amigo de nadie. En la noche de Belén, el ángel del Señor no formuló un nuevo enunciado sobre Dios, sino que anunció el nacimiento de un Salvador, el Mesías del Señor. La plenitud de la revelación no se caracteriza por la exposición de una nueva doctrina, sino por el don del unigénito de Dios. Ahí termina la revelación, en formulada, porque después necesitamos formularla de esta manera: Dios es amor. Nuestra fe es necesariamente fe en el amor que es Dios, o si queréis, fe en Dios que es amor. Y se intuye también que la vida de los que creemos en la palabra de Dios hecha carne es inseparable del mandato de amar que hemos recibido de sus labios. Como yo os he amado, amaos unos a otros. El apóstol ya se limitará a parafrasear el mandato. En esto se hizo visible entre nosotros el amor de Dios, en que dio al mundo a su Hijo único para que nos diera vida. El enviado de Dios no es un científico, no es un filósofo, no es un teólogo, que llega con la misión de instruirnos en esos ámbitos del saber. Dios nos dio a su unigénito para que creyendo en él, para que acogiéndole, recibiéndole, amándole, tuviésemos vida. Si no queremos hacer estéril la palabra de la predicación, hemos de considerar que el objeto de la fe, más que una doctrina, es una realidad, y que el misterio, más que un problema, es un encantamiento. No sé con qué motivo, pero yo le mandé una carta en su día a los responsables de Cáritas Nacional Española, ya no sé por qué fue. Dice, les decía, a los pobres, los enviados de Cristo, no les llevan palabras, sino sacramentos, no llevamos doctrinas, sino salvación, y ahora podría añadir, no les llevamos una nueva ideología, sino una nueva vida. Si no queremos hacer estéril la palabra de la predicación, hemos de sacarla del ámbito del adoctrinamiento para ponerla al servicio de la experiencia del
salvación. Ves la Trinidad si ves el amor. Aquí me dio la impresión estos días de que esta es una asamblea de expertos en amor. Lo cual es muy buena impresión. Temo, sin embargo, que este modo de percibir el objeto de la fe y de entender lo que hemos de llevar a los pobres resulte, de hecho y con frecuencia, ignorado. Más aún, puede que muchos eclesiásticos lo consideren un modo inaceptable de percibir y de entender. Lo voy a decir así, a lo bruto. Hay sectores dentro de la Iglesia marcadamente fundamentalistas y que lo son desde un punto de vista doctrinal. Parece que nacieron para estar con la espada en la mano, simplemente para defender doctrinas y olvidarse sistemáticamente de los pobres, el hombre, con sus problemas, con sus necesidades. Estos tipos hacen muchísimo daño a la Iglesia. La dañan en su mismo corazón, en su misma esencia. A todos nos conviene recordar el dicho de Nietzsche acerca de los cristianos. Creeré en su Dios cuando nada más verlos parezcan salvados. O lo que digo de nosotros, aquí puse de nosotros, pero no sé, no me refería a ustedes, es a los clérigos, ¿verdad? A los eclesiásticos. Uno tiene una cierta subjetividad clerical. Dice, lo que dijo de nosotros este psiquiatra, y Grillo, he observado que los eclesiásticos que me hablaban de religión eran casi siempre sabios, casi siempre dotados de capacidad de mando y a menudo virtuosos, hacía lo mejor de la castigo, pero que fuesen amadores perpetuos, niños exaltados, hermosas criaturas vivas, resucitados de buena mañana, seres barridos por el irresistible viento del deseo que se impuso en Pentecostés. No, este no cae aquí como una pedrada. Verdaderamente, esa no ha sido nunca mi impresión. Su existencia no me ha parecido arriesgada, audaz, soberanamente libre, profundamente animada, vuelta hacia el exterior, abierta de par en par, vivida con pasión. Muy al contrario, otra pedrada, muy al contrario. Mi impresión ha sido que lo que se mueve en el ámbito de lo religioso es cerrado, rígido, planeado, ya resuelto, digerido de antemano. Prejuzgado, ya experimentado por otros. No he percibido ninguna duda viva, ninguna locura, ningún impulso perturbador, ningún absurdo infantil. Ninguna belleza natural capaces de comunicarme que el Dios de esta gente estaba vivo. Un Dios lleno de deseo y de gracia, cargado de alimento y de embriaguez, como el pan y el vino, ardoroso como un pastor o una novia. Ah, aquí dice un nombre. Ese peligro de esterilidad que se cierne sobre eclesiásticos, sabios y virtuosos, se conjura mejor, creo yo, esto ya es mío. Si el anuncio del Evangelio, en vez de confiarlo a palabras que pretenden explicar lo que se refiere a Dios, lo confiamos a la práctica de la caridad que imita lo que Dios es. Al final va a resultar que las leyes antiproselitismo del reino de Marruecos están siendo una ayuda inestimable para que los cristianos fijemos la mirada en lo esencial del Evangelio. A ver si aquí un día nos prohíben predicar y empezamos a ser cristianos.
sobre el amor. Dice bien del amor que es Dios. Segundo, sobre el amor dice bien de la verdad. La verdad ha sido y es piedra de tropiezo para muchos hombres y mujeres de fe. Porque hay una verdad. Porque Cristo es la verdad. Porque se nos ha concedido la gracia de conocer y amar la verdad. Porque se nos ha concedido el don increíble de conocer y amar a Cristo Jesús. Porque ya no somos capaces de entender nuestra vida sin la verdad que es Cristo. Por todas estas cosas que son irrenunciables para nosotros, podemos hacer de la verdad un absoluto y en su nombre, en nombre de la verdad, puede el creyente levantar barreras que lo separen de quienes supuestamente todavía no han alcanzado la verdad. Como veis, aquí nos movemos en un terreno que tenemos que discernir con muchísimo cuidado desde Dios. Nosotros hemos conocido que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y se nos ha dado creer que Cristo nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Pero ese conocimiento que viene de lo alto, esa fe con que hemos sido agraciados, al tiempo que nos permiten gozar del don de Dios, pueden impedirnos gozar plenamente del don de los hermanos. Pocas cosas pueden resultar más peligrosas que el orgullo por la verdad poseída. Si se apodera de nosotros, lo más fácil será ceder a la atracción del fundamentalismo o del relativismo, que va por el polo opuesto. Pero eso que es lo fácil, y puede que por eso mismo sea lo más socorrido, no representa los únicos peligros que acechan al creyente en su relación con la verdad. El más sutil puede que sea el de la superioridad moral que la verdad concede a quienes creen haberla conocido. Para hacer luz sobre los peligros que acompañan a ese sentimiento, por otra parte muy natural, de superioridad moral, he de referirme a la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Con esa declaración, la relación de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas entraba de forma doctrinalmente irreversible por el camino del respeto y del diálogo. La Iglesia no rechaza nada de lo que en estas religiones es verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que aunque discrepen mucho de los que ella mantiene y propone, no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. A nadie se le oculta que subrayar lo que une no elimina lo que separa. Y de hecho, de aquel explícito, la Iglesia no rechaza, la Iglesia considera con sincero respeto, la declaración pasa a un explícito también, la Iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar sin cesar a Cristo, que es camino, verdad y vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa, en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Con lo cual quedaban fijados los límites reales de ese camino del respeto en la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Límites en los que quedan atrapadas también las propuestas que hacen la misma declaración. Las propuestas se resumen en esto. La Iglesia exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad
mediante el diálogo y la colaboración con los seguidores de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores sociales que se encuentran en ellos. Uno no puede evitar la impresión de que también en esta declaración, que es un documento pequeñito, tal vez el más breve del concilio, y fue el más escandaloso del concilio, y uno de los que resultó más difícil aprobar, ¿verdad? Y uno de los que todavía continúan abriendo heridas en tantos movimientos eclesiales, todo el movimiento de Lefebvre y todas estas músicas, en su raíz está el rechazo de este documento mínimo del concilio, que es el Nostre Aetate. Bueno, pues yo voy a decir lo que me parece. Uno no puede evitar la impresión de que también en esta declaración, la digo abierta, superabierta, la Iglesia se presenta como depositaria de la verdad y se dirige a los demás desde una posición de superioridad. Sería difícil evitar la acusación de que los cristianos respetamos en los demás o miramos en ellos con aprecio solo lo que tienen de parecido con nosotros. Y esto me parece un reconocimiento escaso, por no decir muy escaso. El paso que se había dado hacia los demás, un paso decidido en la dirección del respeto y del diálogo, rompía con una tradición que exaltaba las diferencias. Insisto en subrayar ciertas cosas, porque es necesario hacerlo en el momento que vive la Iglesia, en nuestros días. Hay todavía dentro de la Iglesia sectores, y no poco significativos, que continúan marcando obstinadamente las diferencias. Las diferencias. Bueno, pues el concilio abrió camino en otra dirección. Dice, rompía con una tradición que exaltaba las diferencias y recorría caminos de contraposición y de enfrentamiento. Puede incluso que de negación del derecho del otro a su modo de ser, a su modo de pensar, a su modo de creer. La declaración devolvía a la Iglesia los ojos para ver a Dios en el misterio de cada hombre, pero la dejaba todavía sola en su papel de señora de la verdad. Creo que los padres conciliares fueron conscientes del callejón sin salida a donde los llevaba la idea de situar la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas en el campo de la verdad alcanzada o poseída. Si entramos por ese campo, entonces no encontraremos modo de entendernos. De ahí que, con un último golpe de timón, yo creo que fueron conscientes y que lo hicieron, pusieron proa al futuro, llevando la relación deseada, la relación con las demás religiones, al terreno del amor. Cito textualmente, no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. Aquí pasamos del terreno de la verdad al terreno de la imagen, que ya abarca a todos. La relación del hombre con Dios Padre y la relación del hombre con los hombres, sus hermanos, están tan estrechamente unidas que dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Así que aquí lo de la verdad, vamos a entendernos de qué va este asunto. No es cuestión de un credo que tengo perfectamente formulado. Después os hablaré del credo, no se vayan a creer. Pero en este momento me quedo
lo aparco, porque necesito en este momento aparcarlo. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no tiene credo. Credo cristiano. Así se suprime, que son siempre palabras de la declaración, así se suprime el fundamento de toda teoría o praxis que introduce discriminación entre un hombre y otro, entre un pueblo y otro, en lo relativo a la dignidad humana y a los derechos que dimana de la dignidad humana. Como ven, estas son palabras mías. En el camino hacia los demás podemos ir más allá de la verdad compartida. Podemos amarlos sin que la verdad levante barreras que el amor no pueda superar. Y de esto en Cáritas tenéis experiencia sobrada. Experiencia sobrada. Porque supongo que en todas partes hacemos lo mismo. Quien llega a nuestra puerta no le preguntamos ni cuál es su cultura, ni su religión, ni su modo, no le preguntamos nada. En realidad, solo el ejercicio de la caridad puede decir bien de la verdad. Y entramos en el tercer punto, último, aunque va a ser un poquito largo, pero es el último, así ya os consoláis. Solo la verdad puede decir bien del amor. Con ello decimos que el amor del que aquí se habla es la disposición de la mente, de la voluntad, de todo el ser, que ahonda sus raíces en la fe que profesamos. El amor cristiano ahonda sus raíces en el credo, es decir, en la historia de la salvación, en lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, en lo que de Dios hemos conocido por la fe. Solo si la fe le da forma al amor, el amor podrá dar testimonio de la fe. Este es un tema que salió por aquí en las jornadas todos los días. A ver que sí. Que si la palabra, que si la acción, que si el testimonio, que si la predicación. Espero ayudar a integrar estas preocupaciones. Solo si la fe le da forma al amor, el amor podrá dar testimonio de la fe. Esto hace de la contemplación el recurso primero y principal de Cáritas. Bueno, antes de darles la charla a ustedes, yo se la di a las carmelitas de Baja, para ver si funcionaba. Lo digo por lo de la contemplación. Contemplación antes que bolsa. Que es como decir, en el ejercicio de la caridad, el presupuesto anual no puede suplir a la contemplación diaria. El creyente ha de aprender a amar como es amado, como Dios nos ama, como nos ama Cristo Jesús, con un amor semejante al que se nos revela en la Eucaristía que ofrecemos y recibimos. Y con esto he indicado, dentro del último punto, la verdad dice bien del amor. Los tres puntos que voy a desarrollar. Amar como Dios nos ama, como Cristo nos ama, como la Eucaristía nos enseña. Amar como Dios nos ama. En la creación, el amor de Dios se revela como pura gratuidad. Todo lo que nace de Dios, solo en el amor de Dios se encuentra su razón de ser. Pero en la obra de la creación, si admirable resulta la gratuidad del don, casi lo doy por supuesto, aunque tal vez no debiera, esto
la gratuidad, una de las cosas que representan dificultad para muchos para entender la vida de una iglesia entre musulmanes como es la iglesia de Tánger, es que allí es todo por nada, todo por nada. Ni vamos a predicar, ni vamos a bautizar, ni vamos a casar, ¿no? Nada, todo por nada. Bueno, pues empecemos por ahí la imitación del amor de Dios, porque Dios crea por nada. Si admirable resulta la gratuidad del don, más admirable aún resulta la vulnerabilidad. Esta es una palabrita que salió por aquí varias veces. Pero claro, ¿verdad? Por nada. La vulnerabilidad asumida por el Creador que nos hace ese don. El amor auténtico es precario y conlleva el riesgo del rechazo. Requiere compromiso en vez de indiferencia, y esto también hace vulnerables a las personas. Al Dios bíblico le afectan las vicisitudes de la creación. Se deleita, goza con su belleza, se aflige con sus aspectos trágicos. El amor a sus criaturas hizo a Dios vulnerable. Dios que goza, Dios que sufre, Dios celoso, Dios que perdona. El amor cristiano es vulnerable. En la narración que abre el libro del Génesis, acercamiento teológico al misterio de la relación de Dios con sus criaturas, primera escena en el drama de la libertad humana, hallamos esbozada la trama de la relación de Dios con la humanidad, con Israel, con nosotros. El relato del paraíso anticipa la experiencia unitiva del Cantar de los Cantares y la tragedia de las lamentaciones. Evoca alianzas e idolatrías, desposorios y adulterios. En verdad, al crearnos, Dios ha aceptado el riesgo de amarnos. La encarnación de la palabra, culminación y centro de la historia de la salvación y medida del amor que Dios nos tiene, es evidencia de la vulnerabilidad de Dios. En la encíclica Deus Caritas Est, dedicada toda ella al amor que es Dios, el Papa Benedicto XVI hace referencia a un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo. Esto se lo hubiera dicho yo, igual no se me admitía, pero lo ha dicho el Papa, y esto nos hace fuertes a todos. Ha puesto a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. Es este amor que se nos ha revelado, es este amor en el que hemos creído, el que ha de dar forma al amor con que evangelizamos. No lo digo yo, lo dice el vulnerable de Nazaret. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol para malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Que el amor os haga vulnerables, como vulnerable es vuestro Padre del Cielo. La del amor de Dios es la verdad que dirá bien de nuestro amor. Amar como nos ha amado Cristo Jesús. Supongo que quien es servido también es capaz de amor, de darlo y de recibirlo. Pero Jesús de Nazaret, el hombre que, ungido por el Espíritu, fue enviado a evangelizar a los pobres,
dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud. Pudieras entender que en ese contexto el verbo venir hace referencia al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. En efecto, el evangelista Juan lo había visto como luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo, y de él había dicho que vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y luego, en la intimidad de unas palabras pobres, encerró el misterio inefable del anonadamiento de Dios. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Al decir que el verbo se hizo carne, con la palabra carne, el evangelista quiso expresar lo ligado a la tierra, lo caduco, lo perecedero, algo así como lo típico del modo humano de existir. Puedes entender que se hizo siervo y no habrías entendido mal si entendieses que se hizo vulnerable. El apóstol Pablo, en otro himno a Cristo Jesús, vio el misterio de la encarnación como abajamiento, anonadamiento del ungido de Dios. Ya salió aquí estos días el mismo texto. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó. Pero tampoco entenderías mal el sentido del verbo venir si considerases que para rescatar a la multitud, el Mesías Jesús, la palabra hecha carne, ha escogido no el camino del poder, no el de la sabiduría, no, sino el de la debilidad, el de la fragilidad, el de los últimos, el de los menores. Esto es un homenaje a los franciscanos. El de los menores, el de los que sirven a los demás. Y si quieres concretar las formas de ese servicio, solo tienes que recorrer las páginas del Evangelio. Allí encontrarás nombrada la acción de Jesús: anunciar la llegada del reino de Dios, enseñar, curar, bendecir, perdonar, buscar ovejas perdidas, monedas perdidas, hijos perdidos, liberar oprimidos, resucitar muertos, darse hasta dar la vida. Ese don de sí, verdadero y real en cada hora de la vida de Jesús, se hace amor extremo en la hora de su glorificación. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En aquella hora, porque ama, Jesús se levanta de la cena, se quita el manto, tomando una toalla se la ciñe, hasta visto bien. Has visto realizado ese ponerse Dios contra sí mismo. Has visto a Dios a los pies del hombre. Lo has visto siervo del hombre. Pues has visto a Jesús, al Maestro, al Señor, lavar los pies a sus discípulos. Lavando los pies a los discípulos, Jesús representa lo que ha sido